Hi, Cristina. ¿Qué tal? Teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, teacher, aquí con pequeños problemas. Vaya, vamos a ver cómo le Me estaba ayudamos. fallando un poco el internet. All right, pero ya estamos acá. En Vamos el a ver. caso de cuatro, quería consultarle lo de las preguntas que se formularon. Eso sí, no descoordiné. Ah, no hay problema. All right, vamos a ver eso ahorita. Nada más déjenme compartirle mi pantalla y le voy a mostrar acá el tipo de preguntas. All right. Vamos a ver. Vamos a ver. Va, teníamos dos tipos de preguntas. El primero es cuando tenemos. Perdón, pregunta. Primero es cuando tenemos yes, no questions, right? Cuando la respuesta es nada más yes or no. Por ejemplo, vamos a empezar con los containers, que fue lo primero que vimos. Vamos a ver, can I put water in a bottle? Okay. ¿Qué piensa? ¿Es afirmativo o negativo? Can I put water in a bottle? Afirmativa. Yeah, right. Es posible, right? O sea, está dentro de nuestras posibilidades de hacerlo. Entonces, en ese caso, yo puedo decir, yes, I can, right? Puedo decir esa respuesta, yes, I can. Es porque es una respuesta de sí y no. La pregunta es un tipo de pregunta que es de sí o no. Entonces, en este caso, puedo decir, yes, I can. O en caso fuese negativo, no, I can't, right? No, I can't. No, no can. Ahora, pensemos en alguna pregunta que usted le puede hacer a su jefe. Por ejemplo, que le quisiera pedir permiso para algo. Siempre con el Ken. Can I use the computer? Okay, can I use the computer? Okay, entonces usted le está pidiendo permiso o le está preguntando si está, es posible que usted lo use, ¿verdad? Tal vez quiere mandar un correo o necesita hacer un documento, right? Entonces, en ese caso, el jefe le va a decir, yes, you can, okay. Yes, you can, right? Usted sí puede, no se preocupe. O no, you can't, right? Si no le da permiso. Entonces, ahí ni modo, ¿verdad? No, no se puede. Entonces, si se fija en el caso, en la primera pregunta, estoy siempre utilizando I, porque es como que una pregunta que yo me hago a mí mismo, right? Por ejemplo, estoy pensando, can I put water in a bottle? Ah, yes, I can. Ahí lo pongo. Pero en la segunda, ya se convierte como en una conversación. Es como cuando yo le digo, how are you, right? Ahí le estoy preguntando con you. Y usted me dice, I am fine, ok, I'm fine. Entonces, en este caso, como que cambia al revés, right? En este caso, estamos pidiendo permiso. Ok. Ahora, la otra tipo de preguntas que vimos que fue de information. Teníamos dos, que era where y que era when, right? Decíamos que where era para Bueno, lugares. Places. para lugar y buen para tiempo. Exacto, ok. Entonces, vamos a ver, voy a utilizar la pregunta de can I use a computer. Okay, la voy a poner aquí abajo para que vea. Y le voy a agregar where. Where can I use a computer? Automáticamente cuando me le pone where, ahí ya la pregunta cambió de ser yes or no a ser information. Entonces, ahí tengo que responder con una oración. Entonces, ahí ya, digamos, usted le pregunta a su jefe, ¿verdad? Hey, where can I use a computer? Okay. Fíjense que necesito mandar un documento, necesito mandar un correo. Que me están pidiendo, right? Entonces usted le pregunta, ah, where can I use a computer? Entonces, ¿dónde usualmente tenemos una computadora? En este caso. Mi escritorio En el escritorio, right? o oficina O en la oficina. o Entonces, el jefe le puede decir, ah, you can use the computer in the office. Ok. In the office. no.
En ese caso, como pasamos de where, que era el lugar, en ese caso la respuesta va a ser in the office, que ese sería el lugar. Entonces, es ahí como podemos ver la diferencia entre las de arriba, que teníamos yes, a las que tenemos acá abajo, que tenemos where. Y lo mismo va a pasar con when. Entonces, digamos que en su trabajo no le dejan sacar el teléfono, ¿verdad? ¿Cuándo? Ajá, y usted pregunta, when can I use my cell phone? Okay. ¿Cuándo puedo utilizar mi teléfono? Entonces ya una persona le va a decir, ah, you can use your cell phone in your break, okay? En su descanso, right? En el break que tenga. Okay? Tiempo en su descanso. Así es. All right, vamos a ver. No, sé si tiene otra pregunta o le pongo otro ejercicio sobre esto, a ver si me lo comprendió. Otro ejercicio. Ah, va. Ahora le voy a poner la respuesta, así como en el ejercicio, y usted me va a dar la pregunta, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Okay. Esa es la respuesta. No, you can't. You can't eat in the office. ¿Qué cree? Voy a hacer una pregunta de yes or no, así como la que está de quien hay ese computer, o una de información, así como la que está abajo. Una de afirmación. Sería con afirmación. Entonces, eso quiere decir que no la voy a empezar ni con where ni con when, porque es una afirmación o una negación en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería entonces, cómo iniciaría la pregunta? Sería, can I eat in the office? Ajá, excelente, ok. Can I eat in the office? Esa sería la pregunta. Y ya su jefe le va a decir, no, you can't, ok. You can't eat in the office, right? Ahí ya sería diferente. Ajá, exacto. Okay, exacto. Ahora, si la pregunta ya no le dice ni sí ni no, y solo es una oración así como esta, pues ahí prácticamente, ahí está más fácil, porque usted nada más tiene que buscar si es una hora o si es un lugar para poder hacer la pregunta. Así es. Así es. Ah, ok, perfecto, teacher. All right, thank you so much. Sí, quedó claro. Yeah, no problem, ok, para eso estamos. Entonces, bueno, ya veo que está ahí Félix esperándome, así que vamos a sacar hasta acá y se pasaron rápido los 10 minutos. Qué barbaridad. Sí. Gracias, teacher. Ok, no problem, Chrissy. No problem. Thank you so much. Gracias, good night. Good night, bye bye. Bye. Hi, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, por acá. Ok, perfecto. Pues, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Pues, primeramente, quisiera que me sacara de la duda de cuál es la diferencia de drugstore y pharmacy. Ah, drugstore and pharmacy. Fíjense que al final es lo mismo. La única diferencia es que, bueno, por lo que yo he visto, ¿verdad? Por el contexto que yo sé, en una pharmacy, lo que ellos le llaman pharmacy, es como una pequeña tiendita donde hay cosas de primera necesidad, aparte de medicina, ¿verdad? Por ejemplo, es como un Dollar City, por así decirle. Ah. Y hay bastantes cositas así de primera necesidad, y aparte de eso está la farmacia, ¿verdad? Pero, digamos que así en nuestro contexto, si usted le dice a alguien, I need to go to the pharmacy, o I need to go to the drugstore, de cualquiera de las dos maneras, se entiende que es una farmacia. No hay ninguna diferencia en realidad entre una y otra. Ajá, porque yo tenía la duda porque dice drug y store, tienda, y drug, no sé si aparte significaba algo él solo, la palabra. Sí, drug significa droga, que ellos le llaman como droguerías, anteriormente es droguería, ajá, así es. Tienda de drogas, dice ahí. Una tienda de droga, sí, pero no es de, no es de la droga mala, sino que de la droga de la buena. Ilegal. Así es. Sí, lo otro es eso mismo, que para reforzar eso que estaba hablando con Cristina del por ejemplo, acá tenía una oración que es un poco complicado encontrar si habla del lugar o habla
de tiempo. Tiempo, sí. Ah, va, ¿se acuerda cuál era la oración o le doy ejemplos para ver si la entendemos mejor? Aquí, aquí abajo, de su captura, abajito la tiene, creo. Esta de, you can use the computer esta, in the office. Exacto, esa sí, sinceramente yo no la encuentro, si es lugar o tiempo. O ahí. Ah, va, perfecto. Vale, voy a poner otro ejemplo aquí para ver si lo logramos identificar, ¿ok? Bueno, como le decía su compañera, utilizamos where para lugares y utilizamos when para hora, ¿verdad? Esas son las dos que tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos que ver primero la respuesta, pero primero le voy a poner la pregunta para que veamos los dos casos. Si yo le digo, where can I use the bathroom? ¿Okay? Where can I use the bathroom? Por ejemplo, si usted está en su empresa y pues usted no tiene su oficina, pues usted se preguntará, ¿verdad? Where can I use the bathroom? Porque usualmente cada oficina tiene su baño, ¿verdad? Pero si es un lugar, digamos así, que hay bastantes trabajadores y pues usted no sabe dónde ir, entonces en este caso, a la hora de responder, usted tiene que dar el lugar a donde puede ir al baño, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede decir, you can use the bathroom in the cafeteria, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente, the cafeteria es un lugar, ¿verdad? The cafeteria no es un nombre, no es un objeto, sino que es una área, ¿right? Es una área. Entonces, cuando me preguntan con where, eso significa que tengo que decir una área. Puedo decir the warehouse, the office, the reception, ¿ok? La recepción, the cafeteria, ¿ok? Ahí pueden haber diferentes lugares. Ahora, Y puedo decir así, como a veces lo más común, que digamos que en la calle preguntan una dirección y le dicen a uno, aquí doble la esquina a la derecha. You can say, you can turn left and then turn right, ok, usted le dice turn es cruzar, ¿verdad? Turn, turn right, que sería la derecha, y espérame, quiero ver. Voy a poner así como está acá. Turn left es la izquierda y turn right es la derecha, right? Ahí tenemos los dos lugares diferentes. Entonces, turn right, turn left. Va, ahora veamos una oración para ver cuál es la pregunta. Digamos sería, ok, si nos fijamos en esta oración, ¿qué cree usted? ¿Me está diciendo de un lugar o me está diciendo de un tiempo? Esa sí está fácil porque desde que vi las 3 p.m. ya es when. Ajá, exacto. When. Entonces la pregunta sería when can I call you, por ejemplo. Okay. When can I call you? You can call me at 3 p.m., right? Entonces, esto prácticamente, si es lugar o si es hora, nos lo va a decir hasta el final. Entonces, tenemos que identificar cuál es la frase del final para que nosotros podamos entender de qué nos está hablando, ¿verdad? Si es un lugar o una hora. Vamos a poner otra acá. I can chat in my office. I can chat in my office. ¿Cuál cree que sería, digamos, acá de qué estamos hablando? ¿De un lugar o de una hora? Ahí dice que si puedo chatear en mi oficina. Si dice en mi oficina, siento, pero no, ahí sí me confundo. En este caso, como dice, in my office. En ese caso, es un poco más fácil porque nos dice in. Entonces, ese es, no sé si ha visto anteriormente las prepositions of place, las preposiciones de lugar. Tenemos diferentes prepositions que nos indican cuándo es un lugar. Por ejemplo, podemos tener in, next to, in front of. Tenemos también behind. Ok. Son preposiciones de lugar. Entonces, estos
esos indicadores nos van a decir cuándo algo es un lugar, ¿ok? Si se fija, en todos esos no estoy utilizando at, porque at es para ahora, ¿ok? At no es para lugar. En este caso, in, next to, in front of, behind, on, ¿ok? Todos ellos nos están diciendo un lugar. Entonces, automáticamente ya tiene que estar como de grabadito eso, que cuando vea uno de esos, ah, está hablando del lugar a donde lo tengo que llevar, en el lugar donde va a estar algo, ¿ok? Para yo indicarme más o menos dónde, o mejor dicho, qué tipo de pregunta voy a encontrar. ¿Okay? Y esas son todas, teacher, hay más preposiciones. Hay más, pero las del lugar son esas las más comunes. Ajá. Las del lugar, estas son las más comunes. Ajá. Y el at que tiene ahí, at 3 p.m., ese at tiene algún significado en español, así. Podría ser como a las 3 de la tarde, a las. Ajá. A las 3 de la tarde, cuando usted dice una hora, a las 3 de la tarde. Ajá. ¿Solo es esa o hay otra traducción? Por ejemplo, at home, como decía, at home. Ah, at home. También se puede ocupar home, mejor dicho, se puede decir at, pero at solo se utiliza con dos lugares específicos. Se puede decir at home cuando utiliza la palabra home, porque home solo puede ir a la par de at. Esa es una pequeña excepción que tenemos en inglés. At home. Y la otra sería at the university. Okay? En la universidad. At the university. Ya las demás tienen in. Por ejemplo, in the house, ahí se puede decir in. Okay? Pero en la todo, casa. Ajá, porque está diciendo in the house. Pero cuando yo dice at home es en el hogar. Entonces ahí sí tiene que ser at. Ajá. Ahí sí tiene que ser at. Son pequeñas excepciones que tenemos cuando utilizamos at. Pero cuando se trata de hora, siempre lo va a ver así. At. At. Bueno, sí. Ah, pues ahora con esto que me dijo del in, next y todo eso, ya es un poco más fácil encontrar que... Así es. Eso se llaman prepositions of place. ¿Ok? El mismo nombre nos lo dice. ¿Ok? Preposiciones de lugar. Entonces eso le ayuda a usted a identificar si la frase se está refiriendo a una hora o a time, ¿ok? Que en ese caso sería la otra parte que estamos viendo. Bueno, pues muy bien entonces. Ok, y perfecto. Aprovechando, solo que preguntarle, la tarea, no sé si yo la mandé abajo del video, del primer video de la primera clase. Ah, pero no importa, si lo pone en, si me responde a mí, o lo pone abajo del video, no importa, siempre lo reviso. Ajá. Siempre se pendiente ahí de eso. Ajá. Pero fíjate que lo puse en una pestaña donde dice post, crear post. Entonces ahí creé post. Sí, ahí se puede también. Ajá. Bueno, ojalá que lo haya recibido la de la clase de lunes. Y la de ayer, no sé si lo recibió. Sí, sí, lo recibí. Las oraciones. Ajá, sí lo recibí. Si quiere lo revisa después de clase y ahí le puse unos comentarios. Sí, ahorita, porque ahorita voy a hacer la tarea porque como entro a las 5 de la mañana a trabajar a las 6, ya no me queda tiempo, tengo que hacerlo ahorita. Pero gracias a Dios que no es el tiempo que no... Es el utilizo el tiempo que ocupaba para viajar hasta la... Ahora este que viajaba lo ocupo mejor aquí ya para hacer la tarea. Okay, ¿verdad? Gracias, oye, por su accesibilidad y por estar ahí atento a las preguntas. Sí, no hay problema, para eso estamos, no se preocupe. Bueno, esas eran mis dudas que tenía más que todo. Ah, perfecto, perfecto. Igual, si después tiene alguna otra duda, mientras te vayamos avanzando, igual me manda un mensaje, ¿verdad? Ahí al WhatsApp y yo con gusto le ayudo, no se preocupe. Ah, muy bien, gracias, profe, por eso. Ok, perfecto. Bueno, teacher. All right, bye bye. Vamos a recibir a alguien más por acá. Okay. Good night, good night. Bye, good night.
Vaya, Margarita, fíjense que se me adelantó Félix, no me había fijado. Entonces, no se preocupe. Lo que vamos a hacer es que, como Félix ya pasó conmigo, lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a las personas de inglés corporativo que la agenden a usted para cuando le tocaba a Félix. A Félix le tocaba el miércoles 19 de agosto. Entonces le voy a pedir a ellos que la agenden a usted para ese día, ya que Félix se nos adelantó, ¿verdad? Entonces él ya tuvo su participación, así que ya tuvo los 10 minutos conmigo. Entonces, si quiere, me espera para ese entonces, oiga. Porque ahorita ya tendría que tener a William, ¿verdad? William Gamero, pero no está por acá. Entonces, no sé si está de acuerdo con eso, porque si no, no hay problema. Podemos agendar otro día. Porque tenemos un par de espacios disponibles. O me espera a las 10:50, que podría ser la otra, ¿verdad? Porque a las 10:50 ya no tengo a nadie. Entonces, no sé si me quisiera esperar a esa hora o... la agendamos para el miércoles 19, no se preocupe, yo me encargo de agendarla para ese día. Hola Elena, ¿qué tal? Fíjese que tengo el caso de una chica de principiante 4 conmigo, con Dani González. Ella estaba agendada para las 10:10, pero hubo alguien más que creo que se confundió porque creo que todos tienen el mismo link. Bueno, no estoy seguro, pero a esa persona le tocaba a el miércoles a las 10:10, perdón, miércoles 19 a las 10:10. Entonces él se metió y la compañera que le tocaba no podía ingresar porque creo que él estaba conmigo. Entonces ella me decía que no podía entrar, pero yo no entendía por qué. Pensé que a este chico Félix le tocaba conmigo, pero hasta ahorita me di cuenta que no era él. Entonces mi pregunta es, ella me dice que puede esperar porque el último que tengo lo tengo a las 10:50. Entonces me pregunta ella si se le puede agendar a ella. No sé si me puede ayudar en ese caso. De agendarla a ella de 10:50 a 11. El nombre de ella es Gloria Margarita Avendaño Orellana, ¿ok? Ella estaba de 10:10 a 10:20. Pero ella me dice que sí puede estar conmigo de 10:50 a 11. Yo le dije que no había ningún problema.
Entonces me confirma, porfa, y me la ayuda a ella, porque creo que sí le ha costado un poco ingresar con Zoom.
Okay, so let me explain something very quickly because I think some of you were having problems with that. So let me share my screen. And there is a big difference between yes, no questions and information questions, okay? So this is the clue, okay? That's an important clue that we can find. For example, over here we have yes, no questions. That means that the answer is going to be yes or no, okay? That's very simple. For example, can I put water in a bottle? Okay, remember we saw containers, and over here I want to put some water in a bottle. So is that possible? Is that a possibility that I have? I can say, yes, I can, or no, I can't, okay? Those are the possible answers that I have in this case, all right? And then, what if you ask, for example, your boss, okay? Boss, can I use the computer, okay? Is that a possibility? He can say, en ese caso vamos a cambiar, como habíamos dicho anteriormente, vamos a cambiar la mecánica un poquito, porque la pregunta es con I, pero la respuesta va a ser con you, ya que existe un cambio ahí de roles, okay? Y eso pasa usualmente en una conversation. Así que en este caso vamos a cambiar este detalle. All right? Vamos a poner yes, you can. Okay? Eso es prácticamente lo que dice nuestro jefe, our boss. Okay? So this is the employee, el trabajador. Okay? The employee. Can I use the computer, boss? Okay, vamos a agregar acá the boss word. Okay? Jefe, and the boss is going to say, yes, you can, okay? Or there can be another option that is negative, okay? No, you can't, okay? So that's going to be the other option, all right? Then, these are yes, no questions, okay? Because we have can at the beginning, so that's very easy to identify, and then we have some yes, no questions or information questions, okay? In this case, we have these two types of information questions that go very, very nice with this topic, okay? So these are information. First we have, where can I use a computer, okay? Ah, you can use a computer in the office, okay? So that's possible for us, and that's something that we can do, okay? And if you see, I have a yes, no question here. Where can I use the computer? Ah, you can use the computer in the office, okay? That's the answer to the word where. Esa es la respuesta que tenemos para la palabra where, que en este caso es la information que nos están preguntando, all right? Ahora, ¿qué pasa con esta pregunta? Si me dicen, can I eat in the office? Ah, no, you can't. Okay, eso es lo que le va a decir su jefe. You can't eat in the office. Okay, o puede hacer que sea afirmativo. Yes, you can. Don't worry. Okay, that's something else that can happen. So, así es como trabajamos con information questions and also yes, no questions. Right?